nombre es Barulaco y en este video te traigo el unboxing de la pieza de los miembros del club de RLC de este 2022 de Hot Wheels. Es uno de los más esperados y por fin está aquí en marca escala. ¡Viene la demencia, cizaña y fricción! Vamos a conocer a detalle esta pieza al mejor estilo de Market Scala. Hot Wheels nos ha sorprendido con el nuevo auto de membresía del Redline Club del 2022, uno de los JDM más amados por todos. Nissan Skyline GTR de 1972, mejor conocido como Hakosuka. Si no sabes por qué se le dice así, en este video lo vas a descubrir. Pienso que al ser seleccionado un japonés como la pieza de la membresía demuestra la fuerza que tienen los autos del país nipón en la escena del coleccionismo de autos a escala. La pieza de membresía es una que tienes derecho a comprar cuando renuevas tu membresía o te unes al Redline Club o RLC. Por segunda vez hace su aparición en RLC este casting. Lo sorprendente es que esto ha sido en menos de un año, ahora en un color Spectra Flame Azul, Spectra Flame Team Blue. No me vas a dejar mentir, pero algo que amamos los coleccionistas son los detalles. Esta pieza de colección está llena de los mismos, a más no poder. Lámparas delanteras bien realizadas, una parrilla en la que vas a encontrar el emblema de GTR, donde las palabras GT están en color rojo y la R en plateado. Las luces traseras también están muy bien hechas. En el medio de la retaguardia viene una placa de California, la cual lleva las letras RLC-22, haciendo referencia al año al cual pertenece esta pieza de la membresía. Su bumper viene en color plata, que a su manera simula un color cromado. Otros detalles brutales son sus escapes, que le dan un toque realista brutal brutal. El auto fue dotado con unas enormes llantas de goma, con rines de cuatro puntas en cromo. Viste que lleva una línea Redline en los bordes. ¡Detalles! Te cuento que estos rines están basados en los tan utilizados por los autos japoneses, los Enkei Apache 2. Fender sobre sus guardafangos en color negro, que lo hacen ver robusto y mucho más ancho. Este color Spectra Flame Azul realza ciertos detalles más que otros, como lo son sus retrovisores en color negro, al igual que su spoiler, el cual es original de la época, que lo hace ver más deportivo de una manera sutil. A sus costados cuenta con una línea roja sobre una más gruesa en color negro mate, algo que demuestra que en este auto no se quisieron hacer las cosas a la ligera, dándole cariño para que el coleccionista aprecie su pieza de membresía. El 1972 Skyline 2000 GTR es un casting que debutó en Hot Wheels hace 10 años y por segunda vez llega al máximo nivel de la marca, al ser nuevamente un auto del Redline Club. La primera versión salió en un color Light Smoke Spectra Flame, la cual ya le hicimos un video y venía numerada, a lo contrario de la pieza de membresía que no viene numerada, como ha pasado en los últimos años con las piezas
de membresía de RLC. ¿Qué te parece si vemos las dos piezas a la vez y me dejas en los comentarios cuál te gusta más? Deleita las pupilas. Esta pieza fue diseñada por Brendon Betuski. Se le incorporó poder abrir su capó con un nuevo sistema de apertura. En vez de utilizar bisagras, usa un mecanismo por medio de alambres que dan un toque más realista y ocupa menos espacio en la bahía del motor para poder observar mejor su icónico motor S20, trabajado en color rojo, que le da un toque de estar tuneado y tener mucha más potencia. Al ser la pieza de membresía, viene acompañada de un pin con la imagen del auto, con bordes negros en los cuales dice Mattel Hot Wheels. También te encontrarás con un parche bordado, el cual dice Hot Wheels Redline Club 2022, apodado Hakosuka, que viene de la palabra japonesa Hako, que significa caja, y Suka, que es la abreviatura de horizonte. Fue diseñado por Shinichiro Sakurai y fueron producidos solamente 1945 autos. El Skyline 2000 GTR de 1972 es un automóvil icónico sin duda. Cualquier persona que sea amante de los JDM le encantaría tener uno de estos en la vida real. Lo único malo es que te costaría $205,000. Esta joya del mundo motor viene con el emblemático motor S20 de 2 litros Dodge C de 6 cilindros, en línea con una potencia de 160 caballos de fuerza girando a 5600 revoluciones por minuto. El mismo impulsó a este automóvil más de 4 docenas de victorias consecutivas en el Gran Premio de Japón. El Redline Club URLC es un club exclusivo al que te puedas hacer miembro en el sitio web hotwheelscollectors.com. Este auto salió a la venta el 15 de marzo del presente año y viene en presentación de blister. Tenía un costo de $25 más envío. A esto se le tenía que sumar los $10 de la membresía anual del RLC. Para los que quieran esta pieza, aún se encuentra a la venta en el sitio web de Mattel Creation, hotwheelscollectors.com, así que están a tiempo. Quiero agradecer a todas esas personas que me mandaron su saludo en la comunidad de Marca Escala para mi pronta recuperación. No estamos perfectos, pero le estamos metiendo corazón, brother, como siempre, a cada uno de nuestros videos. Nos vemos en un próximo video. Se les quiere de gratis, su amigo Barulaco.